¿De qué? Deja de andar hablando mierda. Aquí le he pedido a ella que me grabe para que todo quede bien. Deja de andar hablando mierda. Si tenés pruebas que yo vergué, te vergué a vos y a tu amante, demostrala. Porque tu marido lo tenés en la cárcel, anciano, ¿oíste? A la niña Blanquita Molina le hueviaste $1,000 donde te fuiste al Decameron con este. Oílo bien, demostrame la prueba, pues. ¿A dónde estás que yo te he vergueado? Porque yo las mierdas te las voy a decir en tu cara, no voy a andar detrás de la casa. Vale. Oíste, como lo haces vos. Ah, vale, está bueno. Has tenido problemas no solo conmigo, con la niña Ismenia y con muchas aquí. La señorita Cumbia también ha tenido problemas. Por eso, señores suscriptores, si ustedes la quieren conocer, cómprenla para que vean cómo es esta fichita aquí. Ah, cómprenla. Así que por eso yo le pedí a Guadalupe Blog que me hiciera el favor de grabar para que todo quede bien. Ah, y te queda prohibido vos que me grabes y que subas videos míos. Está. Porque si no te voy a sellar el canal, así te lo estoy diciendo. Me vas a demandar. Así porque te así estoy diciendo. Dijiste aquella vez cuando insultaste a mi marido. Ajá. Dijiste, fíjate bien, lo ultrajaste todo a él y me vas a demandar. Si vos querés, sí. Vaya, demandame, pues. Queremos seguir bailando, señores. Demandame. No, es que le estoy diciendo la mierda a tu cara porque allí me gusta que me la diga a mí. Vaya, está bueno. Y si subís video mío, te voy a demandar. ¿Quién es la más pleitista? Ah. Conozcan las señores. Conozcan a la señora que huevea los dineros a los suscriptores. Pobrecita, pobrecita. Los suscriptores. Porque la niña Blanca. Vaya, pues, Molina, que traiga los pruebas. Pues. Ah. Traiga las pruebas. La Grill la quiso pegar y ahí porque la doña Ismenia no la dejó. Ajá. Y yo estaba ahí y vi de todo. Vaya, vas a decir eso en la fiscalía. Porque si lo viste. Yo también lo puedo decir. Vaya. Está la señora. Va. Que va a ir y tiene todas las pruebas. Vaya, pues que vaya a la fiscalía. Que vaya y vamos a ver quién agredió a quién. Vaya, vamos a ver. Vaya. Allí, pues vaya. Incluso. Vaya, está bueno. Vos los compraste, acordate, vos los compró, ella los compró, ella los compró. Que yo a ella le dije mierda, porque ella me empujó y me dijo mierda, y por eso lo estoy quitando en su cara. Ahí están los videos, ahí están los videos. Y que digan que es tu amante, no tu marido. Lo que sea, ¿y vos qué? ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué decís mi esposo? ¿Cuál es tu dolor, pues? ¿Cuál es tu dolor, pues? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? Decime la mierda en mi cara. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? Si subí este video te mando a sellar el canal. Vaya, lo voy a sellar ahorita. Eso no, ahorita acabamos de... ¿Qué puta no dice mierda? Ahorita acabamos de sacar el artículo. Porque todo es verdad, señores. Yo la mierda te la digo en tu cara. Porque así me gusta que la diga en tu cara. Vaya, seguilo diciendo. Seguilo diciendo. Si todos van a subir ese video, yo también lo voy a subir. No puede porque soy yo el que me está grabando. No, todos están grabando, manito. Todos están grabando. A ellos que lo hagan. Yo la subí, te demando. Demandame a la hora que quieras. Te demando. Demandame, paga abogado. Paga abogado. Paga abogado. Y lo subiste de ya ahorita lo vamos a subir. ¿Y qué? Lo vamos a subir. Vendiendo fotos con el culo pelado. ¿Es que ando vendiendo yo? Me vas a pegar. ¿Ah? Me vas a pegar. Agresiva, ahorita vamos a llamar a la policía.